Almodóvar del Campo celebró el duodécimo certamen de Mayos, un certamen que pone el colofón a los actos celebrados en la localidad, a expensas de llevar los Mayos a las pedanías. Este año toca turno a la aldea de la Viñuela y su Virgen de la Estrella. El alcalde José Lozano agradeció al grupo Balalita y a los miembros de la Comisión de Mayos el trabajo realizado por engrandecer y difundir las tradiciones de Almodóvar del Campo. Mayo es un mes por excelencia en Almodóvar del Campo, donde se cantan los mayos a lo largo de prácticamente todo el mes. Hoy hemos concluido con la edición duodécima de este certamen de mayos. La semana que viene irán a la Viñuela y concluirán con ello. Pero hay que resaltar, en primer lugar, creo, el éxito de los mayos de Almodóvar del Campo. Yo creo que son difíciles de hacer. Es un mayo que hay que tener un tono muy alto, y yo creo que mantener esas voces pues es y tantos días y tantas veces que lo llevan cantando, yo creo que es muy complicado. Agradecer en este caso al Grupo Mazentini y a la Asociación Cultural de Purtiano, y como no, al Grupo ahorita en su sección de mayos, el que estén un año más con nosotros, que puedan recuperar esas tradiciones, esas costumbres, que se las puedan transmitir a todos nuestros hijos, nuestros nietos, porque al fin y al cabo yo creo que lo importante es que estas costumbres, estas tradiciones no se puedan perder. Lo es importante. Dar las gracias también, por supuesto, al público, a todo el público que ha estado durante estos días haciendo las cruces, escuchando a los mayos, porque yo creo que es importante que también estén presentes los que han estado hoy en el teatro. Yo creo que es importante resaltar todo lo que en este sentido el público también hace. Por supuesto, y sin olvidarme, pues al Grupo Balalita, a toda su junta directiva, a todos los mayistas, porque hacen un esfuerzo grande porque el mayo se traslade y se dé todos los años al público en general. Y lo más importante, que estas tradiciones perduren en el tiempo, porque vienen de antaño y también es lo que caracteriza también a un pueblo, ¿no? Sí, por supuesto, yo lo he dicho. Es difícil que se pierdan estas tradiciones y las asociaciones, juntas de hermandades, toda la gente que está detrás de estas tradiciones. Hay muchísima gente implicada y yo, por supuesto, tengo que dar las gracias a todo tipo de asociaciones y, como no, en este caso, al Grupo Balalita, por el esfuerzo y el trabajo que hacen a lo largo de todo el año en tantas actividades que realizan. Yo creo que serían innumerables las actividades que realizan a lo largo del año que dan el folclore, las costumbres, las tradiciones, las costumbres de nuestro pueblo. Y qué suerte tienen estos colectivos de Almodóvar de contar con un ayuntamiento que siempre les respalda. Hombre, yo creo que lo más importante son ellos. El ayuntamiento, trabajamos y nos esforzamos porque al fin y al cabo esto vaya adelante, y yo creo que lo conseguimos entre todos. En esta nueva edición fueron invitados la Asociación de Coros y Danzas Mazentini de Ciudad Real y la Asociación Folclórica y Cultural Puerto Llano de la ciudad minera. El broche de oro lo puso el grupo local. Un festival que es todo un clásico en la programación de mayos de Almodóvar del Campo, como así lo atestiguan los propios componentes de la Comisión de Mayos de la localidad, integrantes del grupo de coros y danzas Balalita de Almodóvar del Campo. La verdad es que para nosotros ha supuesto una satisfacción poder contar con estos dos grupos, el de Puerto Llano, que nos faltaba de que viniera a este certamen de mayo, no había concurrido todavía, y por supuesto pues también con el grupo Mazentini, de los punteros de la provincia, pues, de los mejorcitos que, como he dicho antes, que hemos podido traer, como todos los años. Nos esforzamos al máximo para ofrecer a nuestro pueblo pues lo máximo. Un año más hemos cumplido la tradición de cantarle a las cruces de mayo instaladas por los barrios, a los patrones, también por supuesto a la patrona, Santa Brígida,
Por tanto, también felices y contentos de poder cumplir un año más con la tradición. Pues sí, la verdad es que sí. Después de este parón que hemos tenido por la pandemia, por retomar todas estas actividades, ha supuesto una satisfacción para nosotros. Ha sido algo muy gratificante. Las cruces, pues, como también he comentado antes, las hacemos en dos jornadas, una por la noche, que es una noche muy bonita, resultan muy bonitos los cantos de mayo a las cruces por la noche, y el domingo por la mañana, con la variante de que, además de cantar los mayos a las cruces, baila el grupo de danza de la agrupación. Con este acto ya, bueno, ponemos el broche de oro a los mayos de este 2022. Pues aquí en Almodóvar sí, nos queda la aldea de la Viñuela, que como todos los años, cada año corresponde a una, cantamos el mayo de una aldea, y este año le ha correspondido a la aldea de la Viñuela. Entonces vamos el próximo sábado, día 21, a cantar los mayos de la Viñuela en honor a la Virgen de la Estrella. Y como siempre, muy agradecidos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, con su alcalde José Lozano al frente, que bueno, pone a disposición todo lo que necesitáis, el grupo. Por supuesto que sí, también no lo podía pasar por alto, y también lo he dicho antes, muy agradecido al Ayuntamiento, pues gracias a su apoyo y a su ayuda podemos llevar a cabo este tipo de eventos. Y por supuesto no puedo pasar por alto nuestro agradecimiento a los dos grupos que han participado, Portellano y Grupo Mazantini de Ciudad Real. Muchas gracias, enhorabuena, Rodrigo. Muchas gracias a vosotros, a ti, Roberto. Ha salido bien un año más, y el día 30 que llovió a la hora de cantárselo a la Virgen, que es el primer mayo que se echa. Que eso fue lo peor, ¿verdad? Pues claro, a la hora justa. Pues también es una noche muy especial, ¿verdad?, para vosotros. Pues sí, es una noche mágica, porque se canta primero a la patrona y luego a las mozas del pueblo por las calles. Y se oye muy bien en el silencio de la noche el canto de los mayos. Se va, se va, se va, se va, se va.
nosotros ya nos vamos, mis compañeros y yo. Bueno, todos algún bien quedamos. La ventana.
Thank you.
Quiero dar las gracias a todas las hermandades que han venido de Castilla-La Mancha, como Ciudad Real, Puerto Llano, El Toboso y Daimiel. Aparte de las hermandades de Gloria y de Pasión de Almodóvar del Campo, a una representación con el alcalde en cabeza y darle las gracias al pueblo de Almodóvar por acompañarnos todos los años en este día, que además que es un día grande en Almodóvar porque hay mucha admiración por la Virgen de la Cabeza.
Pues bueno, también contáis con el apoyo y el respaldo del ayuntamiento con su alcalde al frente. Sí, sí, como cada año nos acompaña, aparte que es hermano de la Virgen de la Cabeza. Agradecerle a José Lozano, como todos los años, que nos acompañe en la Eucaristía y seguidamente en la procesión. Es un este importante porque tenemos el apoyo del ayuntamiento, ¿sabes? Que cada año nos ayuda a celebrar este día. Pues un año más, la Morenita ha repartido esperanza, fe y amor por las calles de Almodóvar del Campo. Estamos con Moisés, un gran devoto de la Virgen de la Cabeza. Me ha llevado mucho tiempo en la directiva, ¿verdad? 20 y tantos años y hay una gran devoción en Almodóvar, es cierto. Y todo salió estupendo anoche y se dio muy bien todo. La verdad es que es un placer echar una mano siempre a la Morenita y que todo salga perfecto. Después de 2 años, la verdad que se tenía, bueno, muchas ganas de ver de nuevo a la Virgen de la Cabeza por las calles de Almodóvar. Estábamos secos y radiantes de sacarla y que diera una vueltecita por el pueblo. Iba preciosa, por cierto. Pues sí. Lo hacéis además en la hermandad, todo el trabajo con mucho cariño, esmero y devoción. Eso desde todo. Luego, que todos arrimamos el hombro y sale todo perfecto. Sois una gran directiva también. Un equipo que hacemos todos, que da gusto y somos una familia, digamos. Pues Manoli, ya hemos de nuevo puesto a la Virgen en el lugar en el que está todo el año y bueno, pues ya hemos finalizado esos actos y esos cultos en su honor con un triduo donde ha habido mucha gente y por supuesto la función religiosa y la solemne procesión. Pues sí, gracias a Dios, después del 2019 hemos podido sacar nuestra Morenita, nuestra Virgen de la Cabeza. Y la verdad es que sí, nos hizo ayer un buen día y una buena tarde. Un poquito bochorno, pero bueno, la Morenita nos ayudó y salimos todos adelante con ella. Y lucirla, la lucimos con todo el gusto del mundo, muy bonita que iba, las flores preciosas. Y la Virgen, ¿qué te voy a decir? Sí, yo le tengo devoción desde que nació mi niña, mucha devoción. Porque la verdad que es una Virgen muy milagrosa y además aquí en Almodóvar se le quiere muchísimo. De hecho, es la hermandad más numerosa que hay en nuestro pueblo. Yo creo que estamos 500, sí, algo de hermanos. Pero es que la queremos por todos los lados porque, parece que te lo llevamos en la sangre. Nosotros llevamos muchísimo tiempo, quizás llevamos 20 y tantos años. O sea que somos muy antiguos también nosotros. Pero la procesión salió, como dice Manoli, muy bonita. Nosotros estuvimos muy a gusto. El párroco de nuestro, Juan Carlos, nosotros estábamos contentísimos con él y ¿qué te voy a decir? Si en Almodóvar la quieren mucho, igual que en todos los lados. Y además hay que decir que el trabajo que hace la hermandad no solo se ciñe a lo que es los actos aquí en Almodóvar, sino que también tenemos una casa de hermandad en Andújar, que bueno, eso es verdad que conlleva mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho esfuerzo, pero merece la pena. ¿Vais varias veces al año? 4 veces al año vamos. Vamos el día de su día, que es en abril, que es la romería de ella. Luego vamos también en agosto, que es también en su día, el 11 de agosto, que fue cuando el pastor se la encontró y se apareció con ella. Y también vamos el día 31, que es el día de Castilla-La Mancha, que se hace una convivencia con los hermanos que quieren ir, una comida que hacemos, y luego en octubre, el día de los enfermos. El segundo domingo de octubre, que es el día de los enfermos. La queremos mucho, ¿verdad? Mucho. Y el día 31 es que como una convivencia, hacemos comida allí, hombre, va todos los que quieren, claro, todos los hermanos y qué te voy a decir si aquello se pone. Oye, trabajamos mucho, pero trabajamos a gusto, porque estamos todos muy unidos. Manoli, ¿qué tiene especial esta vocación mariana, esta Virgen, que tanto atrae en Almodóvar y en todas las partes pues, del mundo? Pues, por lo menos por mi parte, me trae mucho, mucho. Y por el pueblo ya se vio ayer. Ayer todo el mundo con ella la procesión. La iglesia, gracias a Dios, pudimos estar muchísima gente, porque con lo del COVID no hemos podido estar como antes estábamos, pero ya con las restricciones, ya la Virgen vuelve otra vez a tener a su pueblo con ella. ¿Y ya espera entonces al día de Castilla-La Mancha? Sí, el día de Castilla-La Mancha, pero eso lo hacemos allí en Andújar. En Andújar, sí. Que la casa, la verdad, que es una maravilla. Una vez la hemos enseñado también en IMAX Televisión. Sí. Tiene un sitio céntrico. Está en la plaza. En la casa, sabes tú que estaba muy mal, pero poco a poco la vamos arreglando. Con los dineros que tenemos, claro, tampoco podemos. Pero está muy bien la casa. Y además que está en la plaza, está en el centro. Y hemos trabajado mucho, pero bueno, ahí está.
Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. A vosotros. A la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Almodóvar por todo lo que hacéis y por el cariño que le ponéis a todo lo que está relacionado con nuestra querida Morenita, y a seguir así, que ella os dé también mucha salud, y a, al igual que al pueblo de Almodóvar y a toda la provincia de Ciudad Real, para que podamos seguir celebrando muchísimos años más. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues Javi, un año más hemos celebrado a la Virgen de la Cabeza en Almodóvar del Campo, y tuviste también el honor de acompañar a la Hermandad en la procesión que cada año realiza por las calles de Almodóvar del Campo. Sí, bueno, este año me ha coincidido que estaba por aquí, porque bueno, pues me encuentro en Puerto Llano predicando la novena de María Auxiliadora, y bueno, pues ayer cuando terminé la celebración, pues como sabes, como soy devoto de la Virgen de la Cabeza desde niño, pues me vine para acá en cuanto que terminé la misa, volado, aunque cogí la procesión en la calle Corredera, pero bueno, ahí me incorporé y participé con ellos lo que podía estar, pero saben ellos que siempre estoy con ellos para todo lo que necesiten, y para la Virgen de la Cabeza, pues aquí siempre estamos presentes. Además, uno de los momentos más intensos de la procesión es cuando pasa la Virgen por la casa natal de San Juan Bautista de la Concepción. La verdad es que me ha acertado el recorrido el que realiza esta procesión, porque es importante que pase por la casa del Reformador. Bueno, sí, el vínculo con la Virgen de la Cabeza, pues San Juan Bautista de la Concepción, cuando iba a realizar la reforma de la Orden Trinitaria, después de esa conversión que tuvo, pasó por el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, camino de Almodóvar, viniendo para acá, para su casa, para ver a su madre, seguir camino de Valdepeñas, y bueno, pues estuvo orando ante la Santísima Virgen de la Cabeza. Y también los padres trinitarios que llevan en el santuario allá, Basílica Santuario, mejor dicho, que llevan allí desde el año 1930, que son los custodios, los que velan, los que cuidan, pues la sagrada imagen de allí del santuario de la Virgen. Y bueno, pues esa vinculación con la Orden Trinitaria, y es un acertado el hacer la procesión por ese recorrido. Es un poquito más larga, pero merece la pena cuando llega a la casa del santo Juan Bautista de la Concepción, el reformador de los trinitarios, y la Virgen se gira completamente, pues para mirarse el uno al otro las dos imágenes, la que es el santo reformador y con la Santísima Virgen de la Cabeza, que en su tiempo, allá por el siglo XVI, se encontraron pues Juan Bautista con la sagrada imagen de la Virgen.